Patriotismo es deber. Cuando preguntaron a un ilustre pensador en qué consistía el patriotismo, respondió sencillamente en que cada uno cumpla con su deber. El obrero en la fábrica, el profesionista en su despacho, el maestro en las aulas, el estudiante en la escuela. Si de veras amas a la patria, cumple con tu deber. Tú eres estudiante, pues estudia. Estudia bien, con aplicación y con tenacidad, con deseo de aprovechar tu tiempo, de asegurar tu bienestar de mañana y de prestar a la sociedad en que vives un servicio. Por pequeño que este sea, ha de contribuir en algo a la satisfacción de las necesidades generales. No seas de los patriotas que solo gritan entusiasmados ¡Viva México! Y nada hacen, en cambio, para engrandecer efectivamente a la patria. Piensa que en el progreso de los individuos y de los pueblos solo cuenta lo que se hace y no lo que se dice. Piensa que valen más los hechos que los discursos. Piensa que son mejores las obras que los propósitos. Enmiéndate, pues, y desde ahora, sé de los que estudian, de los que piensan en el bien de la patria, produciendo, progresando, porque cada minuto que estudies, cada minuto que trabajes, va sumando en la gran obra nacional para beneficio de México. México necesita de tu pensamiento, de tu esfuerzo, de tu obra. Cumple así con tu deber para que puedas llamarte propiamente patriota. Una íntima satisfacción será tu mejor recompensa y podrás disfrutar mejor de un bienestar al que patrióticamente has contribuido.